Regresamos a la Panamericana Sur. Hace minutos Laura nos daba cuenta de un accidente y vean ustedes, se ha registrado otro más. Laura, vamos contigo de inmediato. ¿Qué pasó? Sí, compañeras, bueno, nuevamente un accidente aquí en dirección de norte a sur en la Panamericana Sur, a pocas cuadras del pedagogo de Surco. Le comento que un camión impactó por la parte trasera a este vehículo de color blanco, un vehículo particular que se dirigía hacia un hospital, puesto que su tío se iba a ser operado, el tío del conductor. Ahora, le comento que he podido hablar con el chofer y me dice que él estaba frenado, él estaba parado en el tráfico del accidente, cuando de pronto sintió este impacto, cuando volteó, pues vio este camión de gran magnitud, como ustedes ven. El camión no tiene absolutamente nada. El más afectado ha sido este carro, el que ha roto aquí la parte de trasera y también las luces. Ahora, hemos estado aquí en toda la conversación que han tenido el chofer del carro blanco y el camión y me comentaban que ellos quieren solucionar. El señor está fastidiado porque me dice: yo no me he querido chocar, ha sido un accidente, no me levanto con ganas de chocarme. Pero acabamos de apreciar que un nuevo accidente a pocos metros del anterior, que ya habíamos reportado minutos antes. En estos momentos se van a ir a la comisaría porque el señor del carro blanco no quiere arreglar absolutamente nada, quiere que pase por pericias porque le sorprende pues que haya ido distraído. Además de ello, como les comentaba, ellos querían ir al hospital, necesitaba a su tío operarse y no va a poder llegar. El señor ha tenido que cruzar, pedir un taxi frente a un edificio para poder dirigirse a su operación. Ya se están dirigiendo hacia la comisaría de Surco. Y recalcarle a los choferes que manejen con precaución. Con precaución, por supuesto, a quienes transitan en la zona. Esa fue la advertencia que hicimos cuando registraste el primer accidente. Increíblemente, minutos después, la distracción de otro conductor generó lo que ahora tenemos en imágenes. Vean las imágenes a esta hora de la mañana, son imágenes en vivo. Vemos ahí esta parte de la Panamericana de norte a sur. Respete el límite de velocidad, hágalo con mucho cuidado porque nuestra imagen da cuenta de que la pista, por la humedad, por la llovizna de esta madrugada, se encuentra húmeda. Vean las motos, tengan mucho cuidado porque las motos son vehículos menores, mucho más fáciles de despistar, sobre todo con las condiciones de las pistas por la humedad. Ahí está la señalización de esta camioneta que da cuenta de que este momento se acerca a esta parte para realizar los trabajos. Gracias a Laura Acevedo por la información a esta hora de la mañana y nosotros tenemos